Xavier es, además de director del Museo Marítimo Vasco, es doctor por la UPV en historia marítima, precisamente. Y bueno, compartimos también, es miembro del equipo de arqueología del Museo de la Marina del País Vasco, por eso también nos conocemos desde hace años, que pues pasamos al fin y al cabo semanas juntos trabajando, nos conocemos mucho. Y la verdad que yo en este sentido, Xavier os va a contar lo que muchas veces nos ha contado cuando comemos o cuando estamos en momentos más relajados, que empieza de la manera más así, contándote historias de Portugalete, de gente de Portu que ha estado en el siglo XVI, en las Islas Contiki y tal y cual. Y digo, bueno, pues esa es la verdad que ahora digo, oye, eso cuéntalo, ven y cuéntalo, ¿no? Pues esto es lo mismo y la verdad que es una gozada tenerle aquí. Sin más, luego cuando acabemos tendréis un turno, si quien quiera hacer preguntas o cualquier cosa, pues hay un turno de preguntas, lógicamente. Y espero que os interese mucho porque la historia marítima vasca yo creo que hay que conocerla, y en Portu tenemos un poco, yo pienso que en general, la mayoría en los cuales me incluyo, pues esa carencia de conocer esa historia. Y hay que conocer algo para desear protegerlo y para desear hacerlo tuyo. Y en este caso yo creo que Xavier nos va a ayudar. Es que ricasco por venir, Xavier, y la palabra es tuya. Es que ricasco, Zuri. Ba, itz ederro llegatikan eta niretzako hori bada zuen artean egotia. Como bien has dicho, yo en Portugalete me encuentro muy a gusto. Ya lo he dicho antes también y es cierto. Por distintos motivos, ¿no? Por motivos personales, por motivos de trabajo y también por este motivo, porque al final, Portugalete, la historia marítima de Portugalete es una maravilla. Es una maravilla y yo, cuando me comentasteis la posibilidad de que diera una charla y te dije que sí y tal, me acuerdo que te dije en Álava, que estamos excavando en Álava, y es cierto que es un flete, hablar aquí en una hora de la historia marítima de Portugalete, o sea, es de atrevidos, ¿no? Entonces, y no quiero ir de atrevido, entonces voy a hablar de algunas pinceladas que yo creo que es interesante, por eso el título de la charla no va... la historia marítima de Portugalete o Portugalete en el mar, no, en los océanos, porque lo que es quizá la historia más cercana, más de la ría, más de la barra, quizá es más conocida y probablemente conocéis mucho mejor vosotros que yo, lo que yo puedo conocer acerca de esa historia, ¿no? Y en ese sentido me parecía, bueno, pues yo venir a hablaros de eso, pues es como, oye, vete a tu casa y habla en tu casa de tus cosas, ¿no? Y yo lo que sí os voy a hablar es de un aspecto que me parece súper interesante, que es la proyección oceánica que tuvo Portugalete durante muchos siglos, que es, por una parte, se origina evidentemente en lo que hay aquí en la barra, en lo que aquí está sucediendo, hay un de sus raíces, ¿no? toda esa proyección, pero por otra parte también es casi la consecuencia lógica, porque es que el mar no tiene límites. El mar es hoy en día, pero en aquella época más, ¿no? Que no había aviones, que los transportes terrestres eran, bueno, pues eran lo que eran, ¿no? Eran un desastre. El mar era el principal vehículo de relación de los pueblos, de la economía, de las relaciones políticas, incluso del poder militar. El mar era donde las potencias militares pues hacían su bueno, aquí tenéis unos buques de guerra, ¿no? Es donde hacían su ostentación de poder, ¿no? Hoy en día hacen con esos misiles y esos drones y esas historias que estamos viendo en la tele, ¿no? Es con lo que se hace esa ostentación del poder militar. En esta época el poderío de una potencia se medía en el número de buques de guerra que disponía y podía movilizar en un momento, ¿no? Entonces,
Bueno, por eso me parecía importante hablar de esa expansión oceánica, de esa villa marinera, ¿no? No voy a entrar en época medieval, no voy a entrar en los orígenes de Portugalete. Lo que sí quería dejar una pincelada, ¿no?, de que la fundación de la villa en 1322 no es el inicio de algo, sino que es la culminación de un proceso. De un proceso centenario, incluso milenario, de unas gentes asentadas en un marco realmente privilegiado, porque lo es, con sus aspectos negativos, con sus aspectos positivos, pero la gracia del asunto está en saber además convertir esos aspectos negativos de esa barra, convertirlos en un factor de desarrollo y en un factor de poderío, incluso, ¿no?, por parte de los habitantes de Portugalete. Porque quién mejor que los habitantes de Portugalete conocían los pormenores de esa barra, ¿no? Bueno, pues ese conocimiento, esa información es fundamental. Y eso es lo que va a generar precisamente esa diferenciación y ese know-how, se habla de hoy en día, de ese saber hacer que se va a ir acumulando en Portugalete y que va a ser la seña de identidad y el elemento diferenciador de Portugalete. Cuando se otorga la carta fundacional de la villa, en 1322, estamos en pleno momento de apogeo de la actividad transportista del País Vasco. En el siglo XIV, desde el siglo XIII ya viene desarrollándose, pero el siglo XIV y el siglo XV es el momento álgido en el que la flota mercante vasca irrumpe, por ejemplo, en el Mediterráneo. Una vez que el estrecho de Gibraltar pasa al control cristiano, una vez que Castilla controla ya el estrecho, la llave de entrada, ¿no?, del Mediterráneo, de ese mar que es, a lo largo de la Edad Media, ha sido, desde el punto de vista europeo, claro, el centro del mundo, lo que está en la mitad del mundo, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, el Mediterráneo era el lugar a donde confluía todo, desde Oriente, desde Occidente, desde el Norte, desde el Sur, desde África, ahí confluía todo, y desde ahí se redistribuía, ¿no?, bueno, en época romana, en época imperial romana, pues evidentemente, además, en el centro, ahí, pum, está Roma, en el centro del Mediterráneo, en el centro del mundo, el ombligo del mundo, ahí, pum, y después esto, en la Europa cristiana, a lo largo de la Edad Media, eso seguirá siendo así, y además, la manera de entender que tienen ellos del mundo es ese. Es el mar central del mundo. En torno a ese mar central del mundo están las tierras, y más allá de las tierras está el océano tenebroso, en el que hay de ti, si te metes, hay el camino de perdición, ¿no?, incluso desde el punto de vista teológico, ¿no? En esa manera de entender el mundo, fijaos que, bueno, Castilla efectivamente ya controla el estrecho, y en esa relación entre el Mediterráneo, ante las relaciones entre ese norte de Europa y ese Mediterráneo, se desarrollan a través del continente, a través de los ríos, del Ródano, del Rin, del Ródano que luego pasa al Loira, etcétera y tal. Es decir, hay toda una serie de rutas fluviales terrestres, las famosas ferias de la Champaña, que se hacían en Champaña, donde confluía todo lo que venía del Mediterráneo y todo lo que venía del norte, ¿no? Y de golpe, ostras, les puenteamos a todos estos comerciantes champañanos y toda esta gente que se están forrando ahí y tal, cogemos un barco, cargamos en Londres, ¡pum!, a Mesina, ¡hala!, os fastidiáis, cargamos en Mesina. Y taca. Y entonces, la irrupción de la flota vasca en el Mediterráneo va a ser una revolución. Va a ser una revolución, y las grandes villas, las grandes ciudades del Mediterráneo occidental, de hecho, van a contratar a esa flota vasca
para sus necesidades navales. Los comerciantes de esas grandes genoveses, Marsella, Barcelona, Mallorca, todas esas grandes ciudades, ¿no?, que se han enriquecido durante siglos en esos intercambios, bueno, contratan a estos norteños que vienen con unos barcos más eficaces, que trabajan más barato que nadie, luego son más efectivos. Es como hoy en día, ¿no? Contratamos camioneros de Polonia y de no sé dónde. Pues venga. Eso es lo que está sucediendo. Y además, en esa manera de organizar ese mundo, fijaos la posición de Andalucía Occidental, sobre todo de Cádiz, ¿no? Cádiz está en las puertas del océano, Cádiz está en el límite entre todo ese tráfico que viene del norte y que penetra en el Mediterráneo, o todo ese tráfico que viene del Mediterráneo y navega hacia ese norte, ¿no? Entonces, la Andalucía Occidental, sobre todo Cádiz, como lo decía, pero también Sanlúcar, Sevilla, se van a convertir en el gran centro de actividades de esos transportistas vascos, ¿eh? Hoy en día todavía sí vais, yo os animo, si conocéis, Cádiz es una maravilla, por muchos motivos, por muchísimos motivos, pero si vais a Cádiz, preguntar por una iglesia, hoy en día es una parroquia, la iglesia es la parroquia de la Santa Cruz de Cádiz, es la antigua catedral de Cádiz, porque ya sabéis que luego, en el siglo XVIII, se construye el actual edificio enorme, ¿no? Pero es una iglesia pequeñita que está encima de la Gadir fenicia y de ese Cádiz romano. De hecho, está ahí el anfiteatro romano, etcétera, y tal. Están las ruinas romanas y está la iglesia, está prácticamente encima de todas esas ruinas. Si entráis en esa iglesia, si vais al presbiterio y miráis hacia el altar, veréis a los dos lados del altar el escudo de Vizcaya y el escudo de Guipúzcoa. Ahí. ¿Y por qué? Pues porque en esa iglesia estuvo la sede del Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz. ¿Y qué era este Colegio de Pilotos Vizcaínos? Bueno, este colegio era la institución que consiguió, los reyes le concedieron el monopolio del pilotaje, monopolio, he dicho bien, monopolio, el monopolio del pilotaje de todos los barcos que tenían que pasar el estrecho en una u otra dirección, tenían que contratar a un miembro del Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz. Agarraos. Estamos hablando de el principal eje económico de esa Europa de los siglos XIV, XV, de esa relación entre el Mediterráneo, a donde llega los esclavos negros, el oro africano, el marfil africano, la seda que viene de China, porcelanas, especias, patín, paratera que traen los árabes y tal, tal. Todo eso confluye en el Mediterráneo. Son los genoveses y los venecianos quienes controlan ese tráfico, pero fijaos luego la distribución marítima de todo eso en el norte de Europa. Aparecen allí unos señoritos aquí de Portugalete, de Bermeo, de Lequeitio, de Mutricu, de Guetaria, de San Sebastián, y, ostras, tienen un organismo que tiene un monopolio real para controlar todo ese transporte de... Es la leche, ¿eh? Sin más, yo no voy a entrar más en esos aspectos, porque eso no es océano, eso es mar. No, estamos hablando todavía de aguas cercanas al continente, ¿no? Bien. Sí. Vale. Bueno, he plagiado esta imagen que creo que habéis hecho para el centenario, pero he estado viendo cosas y he encontrado, y bueno, me gustó pues un poco esa imagen de Portugal, de que supongo que conoceréis todos, pero se ve muy bien lo que era el enclave. Está muy bien protegido. Y ahí está esa cala que está, pues, donde está la estación y
debajo de la Torre de Salazar, pues esa cala que es maravillosa para embarcaciones como los Pataches, que andan ahí cargando y descargando. Por cierto, estos señores que han hecho una intervención arqueológica al lado de la Torre de Salazar han encontrado efectivamente restos de un depósito de mineral de hierro que ha sido datado en el siglo XIII, ¿no? Es finales del XIII. Es decir, estamos hablando antes de que se funde la de que la villa se cree como tal villa, de que obtenga esa carta fundacional, ahí se está cargando, en esa cala se está cargando mineral que se está enviando a todos los lugares donde hay ferrerías. Y me parecía muy interesante. Y luego también se ven ahí algunos barcos ya crecidicos, bueno, pues porque al final Portugalete al mismo tiempo es un lugar de estadía, porque efectivamente esos barcos no tienen motor, esos barcos no navegan. ¡Ah, nos vamos hoy! No, esos barcos están esperando al momento óptimo de tiempo, de marea, de mar, de tal, de las condiciones óptimas para navegar. Entonces, bueno, Portugalete, ahí, yo creo que es un dibujo que refleja muy bien en ese mundo de hegemonía, en ese mundo de transporte y tal y cual, la posición que está ocupando ya Portugalete. Bien. Y ya que estamos hablando de transporte, yo os he traído ahora datos para aburriros, así, os voy a aburrir de tablas. He traído 40.000 tablas, pues para... ¿Sabéis por qué? Porque yo podía deciros, no, que somos la leche y no sé qué y no sé cuántos, y evidentemente no voy a leeros todos los nombres que aparecen ahí y tal y cual, pero os he traído unas tablas para que os deis cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando aquí de antepasados vuestros, gente de Portugalete, propietarios de barcos, que, bueno, les vemos en una actividad, vamos a decir, que se está desarrollando antes de la fundación de la villa, desde tiempo inmemorial, porque no sabemos desde cuándo, que es el transporte de mineral. Y vemos aquí a una serie de personajes, por ejemplo, el Ochoa de Montellano. El primer dato, igual no lo veis bien, el primer dato, el que está más arriba, es de 1509, el más antiguo que he puesto ahí. Abajo, 1571. Bueno, y ya aparecen ya una serie de apellidos que luego nos irán saliendo. Por ejemplo, Ochoa de Montellano, que aparecía en 1509, pues por ejemplo, transportando mineral a Deva. Y aparece además que es un maestre bajelero, es decir, es propietario de un patache, de un bajel, se les denomina navíos, pataches, pinazas, bajeles, zabras, se les aplican distintas terminologías a esas embarcaciones menores, ¿no? Y fijaos, el Montellano aquí, a principios del siglo XVI, uno de los Montellano, Ochoa, aparece como maestre bajelero. Luego ya veréis en qué termina esta gente, este linaje, por ejemplo, ¿no? Ya veréis. Y aparecen otros, Basori, Casal, bueno, López García Salazar, 1528, obtiene un permiso real, 1528, guerra entre España y Francia, tiene un permiso para llevar a Francia 30.000 quintales de mineral. ¡Hala! Porque lo valgo. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí está. Es decir, el transporte de mineral de hierro a lo largo de la historia no fue una cosa anterior a la villa y que luego, cuando los vecinos de Portugalete se dieron a otras actividades, lo abandonaron. De ninguna manera. El transporte de mineral va a seguir funcionando, va a seguir dando beneficios y va a seguir interesando a las principales familias. Bueno, ¿qué os voy a decir? López García de Salazar está interesado en el transporte de mineral. ¿Por qué? Porque es que eso da beneficio, da pasta. Entonces, está claro, ¿no? Entonces, esto va a continuar siempre, siempre. Y tiene otra ventaja interesante. Y es que hemos dicho que los vecinos de Portugalete, además de los vecinos de Portugalete, en esta actividad se especializarán, sobre todo los
los habitantes del Valle de Somorrostro, que se le dice en aquella época, pues las gentes de Múzquiz, también gente de Plencia, se dedicarán a esta actividad de, con embarcaciones menores de transporte de mineral. Y esto tiene una consecuencia también muy interesante. Hemos dicho que los habitantes de Portugalete eran muy diestros navegando en un espacio complicado como era aquí la barra, ¿no? Y bueno, conocían, pero es que esta gente, ya sé que lo hacían en verano, pero da igual, esta gente iban con sus pataches a todas las barras desde Cantabria hasta Bayona, esta gente están pasando todas las barras. Estos están entrando en Orio, están entrando en el Urumea, están entrando en el Deva, están entrando en Ondarroa, están entrando en Lekeitio, están entrando en ríos que dices, joder, macho, o sea, ¿cómo puede? Pues que vas hoy en día y cuando baja la marea te cubre hasta la cintura, ¿no? Pues esta gente está navegando y conociendo pues prácticamente toda la costa vasca, con lo que eso significa. Y ya veréis lo que eso significará. Más allá del transporte de mineral, está también el transporte peninsular. Bueno, hemos hablado de Cádiz. En Cádiz, ¿qué hacen estos? Aparte de transportar mercancías ajenas, aparte de transportar mercancías de otros, de los genoveses y de los tales, bueno, el País Vasco tiene en esta época un factor económico muy interesante, que es que se produce hierro y ese hierro es muy ambicionado en toda Europa. Es decir, tenemos un producto estrella que podemos colocar en los mercados, bueno, por una parte, peninsulares, ¿no? Entonces, nos aparece gente también de Portugalete. He puesto otra lista de nombres. El más antiguo, en 1499, un señor que se llamaba Íñigo Ortiz de Sestao, que tenía un nao que se llamaba San Juan. No sabemos a dónde va, pero luego tenemos en 1517 a un Juan de Lalo, que está en Sevilla, que es un vecino de Portugalete. Y esta gente, pues, bueno, pues andan de un lado para otro, transportando hierro, transportando grasa de ballena, trayendo vino, trayendo frutos de Andalucía. Bueno, los típicos intercambios, ¿no? Y si os fijáis, hoy hay, no sé si se ve, he marcado en rojo, ¿veis? Deva, Mutriku, Deva. O sea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 11 asientos, 4, ostras, van a Deva. O al vamos a decir, a la parte final de la ruta del Deva, ¿no? Que son dos municipios que ya sabéis que hoy en día todavía la margen izquierda es Mutriku y la margen derecha es Deva, ¿no? Entonces, vemos aquí a gente de Portugalete, coño, qué curioso, transportando, además, fijaos, este de 1559, Juan Pérez de Murúa, propietario del galeón Santi Spiritus, lleva hierro de Deva a Lisboa. ¿Qué pasa? ¿Que en Deva no tenían barcos? ¿O qué pasa? En Mutriku no había barcos, en 1559. Bueno, es curioso, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Un tío de Portugalete, que es un barco de Portugalete que es fletado en Deva para llevar hierro a Lisboa. Pero es que no es el único. Luego tenemos aquí a otro que lleva hierro a Sevilla, etcétera. O sea, vemos que hay una querencia, ¿no? Como un... Coño, pues, ¿qué coincidencias? Bien. Hay otro aspecto de esas relaciones, que es ya el transporte más allá. Más allá, vamos a decir, de ese ámbito circumpeninsular, ¿no? Y sobre todo, a ver, estamos aquí en la cabecera de una de las principales rutas que comunica el interior de Castilla con la costa cantábrica. Estamos hablando de uno de los principales ejes económicos hasta que se descubre América y empieza a llegar lo que va a llegar de América, el principal eje económico de la corona castellana va a ser precisamente este eje,
el eje que comunica Burgos con los puertos del Cantábrico y sobre todo Santander y la ría del Nervión. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el principal producto de exportación de la corona castellana va a ser la lana. Y esa lana se extrae de aquí, junto con el hierro, que hemos hablado antes, y que es también muy solicitado en Inglaterra, en Flandes, en el norte de Francia, y vemos a esta gente pues cómo están transportando esos productos. Ahí tenéis también un listado, y otra vez, veis ahí en rojo, como he puesto, 1547, Pedro de Santurce está transportando. Deva es otra de las rutas de salida. Es una ruta secundaria. No, nunca va a tener el volumen que va a tener el Nervión, pero es una ruta en la que sigue saliendo a través de Vitoria. Entra esa lana en el Deva y por el valle del Deva se exporta lana. Y fijaos que vemos a los portugalujos, claro, ¿qué pasa? Que son gente, uno, evidentemente tienen barcos. Dos, conocen perfectamente el Deva, porque están llevando hierro allí día sí, día no. Lo conocen perfectamente. Tres, tienen contactos en Deva. Tienen correspondientes que les compran, que les venden. De hecho, ya hemos visto gente de Deva que contrata barcos de Portugalete para llevar hierro a Sevilla o a Lisboa, no sé qué. Vale, muy bien. Pero es que esto va más allá. Claro. ¿Qué pasa también con con los vecinos de Portugalete? Que tienen también muy buenos contactos en Europa, porque resulta que están llevando lana y están llevando hierro. Y tienen a sus correspondientes, pues, que están en Londres, que están en Amberes, que están en Brujas. Y entonces, joder, pues, yo qué sé, yo soy el encomendero de lanas de comerciantes castellanos en Deva, que estoy recibiendo las sacas de lana, y en el puerto hay cuatro barcos. Y tres son de Guetaria y uno de Portugalete. Y los de Guetaria, ¿vosotros qué? No, nosotros, bueno, solemos ir a Sevilla. Y el de Portugalete, joder, pues mira, macho, yo le conozco a Hans van no sé cuántos que vive ahí en... Ah, pues mira, lo llevas tú. Claro. Los llevas tú. Estamos hablando de una época en la que no hay internet, no hay teléfonos, no hay nada. Todas las relaciones se basan en relaciones de confianza. Porque además se trabaja a fiado, se llevan cargamentos que se cobran en el siguiente viaje. Eso significa que necesitas gente en esos países que tengan esas relaciones de confianza contigo. Entonces, ¿yo a quién voy a contratar? Joder, pues voy a contratar a un tío que tenga esas relaciones. No voy a contratar a uno que... No, que este es de Orio y que es muy bueno ya, pero joder, le conocen en Orio. Sí. Entonces, pues no. Y otra vez, joder, pues fijaos, el año 47 hay tres barcos de Portugalete, tres galeones de Portugalete, la Trinidad, la Santiago y otra, la Trinidad, que son fletados en Deva para llevar lana a Flandes. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en 1556. Lo mismo, otra vez, en Deva hay otros tres barcos que son fletados para llevar lanas a Flandes. Ya veis que yo esto os he traído para que veáis que la importancia de... Es como una piedra, ¿no? Que echas pum, y empiezan las ondas ahí. Y es un poco lo que quería hacer, ¿no? O sea, hemos empezado en Portugalete y ahora esto empieza a expandirse. Y la importancia de los hombres de mar de Portugalete no se circunscribe solamente al puerto de Portugalete. Veis que, por ejemplo, para los comerciantes de lanas de Deva son fundamentales. Ahí lo tenéis, ¿no? Y mira qué gente nos aparece otra vez. Nos aparece ahí Montellano, antes hemos hablado, ¿no? Ya el Montellano, ya fijaos, en 1509 eran maestres bajeleros, de estos que andaban con pataches como el y ya para 1556 son ya propietarios de un galeón. Y están ya transportando lanas y demás, ¿no?
Bueno, aparecen también Lalos, que nos ha salido antes, aparecen otros, los Capitillos, los Vallecillos, gente que ya iréis viendo cómo irán apareciendo. Y aparece también el Contrabando, joder, cómo no. En 1553 pillan a dos de Portugalete, pues que están llevando contrabando, normal. Y claro, es que además estamos hablando, a ver, contrabando, no era contrabando de opio en esta época, ¿no? En esta época era, el contrabando era, a ver, yo qué sé, estamos negociando con Inglaterra, ¿no? Y tú cargas el barco en Portugalete y zarpas, y resulta que tú de viaje, el rey de España se ha encabronado con el de Inglaterra y se ha declarado la guerra. Cuando tú llegas allí, estás haciendo contrabando. Estás comerciando con el enemigo. En una época, en esta época, en la que, bueno, lo raro, la especie más rara era la paz en Europa, porque ahí se han hecho cuantificaciones, ¿no? En el siglo XIX sí hay 3 años de paz en Europa. Y sí, o sea, es continuo, o sea, las guerras, además, claro, son guerras que se eternizan, y entonces, por una parte está el fenómeno ese, ¿no? El que os he dicho, ¿no? Que tú sales pensando que estás haciendo un comercio legal y, joder, resulta que, joder, me cago en la leche, llego allí y me embarcan el barco, ¿no? Porque tú eres español, oye, bueno, eso por una parte, pero por otra parte, estamos hablando de épocas, por ejemplo, Flandes, en Flandes los que ahora son holandeses, neerlandeses, esa gente se sublevará el año 65, esos eran los Países Bajos españoles, estaban bajo soberanía de los Habsburgo. Bien, en 1565, que no voy a entrar ahora por qué, bueno, se rebelan y empieza ahí una guerra. Eso va a desembocar en una guerra que va a durar 80 años. Es la guerra de los 80 años. Para los holandeses, a esa guerra se le llama 80 años. O sea, 80 años de guerra. O sea, imaginaos, ¿eh? Pero Castilla tiene que seguir vendiendo lana. Los fabricantes de telas de Flandes siguen necesitando el merino castellano. Si no, no hay guerra. O sea, ¿con qué vamos a pagar las tropas y los cañones y la pólvora si no seguimos haciendo paños y vendiendo paños? Es decir, una cosa es lo que las altas instancias diplomáticas y gubernamentales, es decir, las cancillerías reales, pues deciden, ¿no? Que estamos en guerra, tal y cual. Y otra cosa es luego la realidad. Que tú, si quieres hacer guerra, pues necesitas al enemigo. Necesitas comprarle al enemigo. Porque resulta que, por ejemplo, en España, el cobre, todo el cobre, lo traían los holandeses. ¿Y con qué vamos a hacer cañones de bronce? Si prohibimos el comercio con Holanda y no se puede traer el cobre, toda la madera de pino para hacer las vergas y los palos de estos naos que se están construyendo aquí, toda esa madera que salía del Báltico, quienes controlaban el tráfico de eso eran los holandeses. Entonces resulta que, ostras, nosotros, el rey de España, sigue necesitando galeones para ir a América y para traer la plata con la que paga la soldada a esos soldados lo que cuesta poner una pica en Flandes, ¿no? Pues a los que están allí luchando en Flandes hay que pagarles en plata. Nada de historias de papeles y no. En plata. Y eso se trae los barcos que se construyen aquí. Esos barcos que tienen las arboladuras compradas al enemigo. Y es que el enemigo, además, nos tiene que vender esos materiales. ¿Para qué? Pues porque necesitan plata también. Porque, ¿qué os pensáis? ¿Que los soldados holandeses eran tontos y les daban, ala, un billetico y...? No, no. Aquellos también. Yo también quiero, como el español, yo quiero plata. Entonces, a mí vos me pagas, pues yo no voy a la guerra. ¿Y la plata? ¿Quién tiene la plata? ¿Quién? España. Que tiene el Potosí, tiene toda la... Entonces,
¿Veis lo que es el contrabando, no? O sea, es... Bueno, es... Yo no sabría... O sea, yo todavía no he llegado a entender... sí, a la hora de escribir, pues ponemos contrabando, pero... Pero... Es la parte necesaria de hecho, muchas veces me parece que el A es la tapadera del B. Sí, sí. Así, es la tapadera. En esta época. Bien. Esto... Bueno, más... Pero ya veis, sigue saliendo de Eva y tal, sin más, ¿eh? No os voy a preguntar luego, a ver, el capitillo, ¿cuántas veces sale? El capitán Juan de Ugarte, tal, sin más. Pero quedaos con los nombres, que luego hablaremos un poco más de ellos. Los Ugarte, Sierra, Casal, Larrea, Capitillos. Bah, ahí aparecen varios. Y aparecen, veis que muchos se repiten además, Bien. Precisamente en esos años, en torno a los años 60, esa manera de funcionar del mundo, ese funcionamiento de época medieval, entra en una crisis definitiva. Ya sé que eso muchos historiadores hemos explicado, joder, crisis, esto, tal y cual. Bueno, a ver, vamos a hablar en plata. Lo que sucede, lo que está sucediendo es que efectivamente ese mundo medieval organizado en torno al comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico, etcétera y tal, entra en decadencia, y entra en decadencia, es que es evidente. Yo tengo un barco, yo soy el Vallecillo, y tengo un barco en Portugalete. Yo ese barco lo mando a Mesina, a, ya que sé, con lanas o con tal, bueno, sacaré un beneficio. Pero si ese barco yo lo llevo a Sevilla y entra en la carrera de Indias y viene cargado de plata, de lingotes de plata, os podéis imaginar de lo que estamos hablando, ¿no? Haciendo el mismo viaje, o sea, con la misma tripulación, o sea, con menos riesgos, porque vas al Mediterráneo, los turcos, los berberiscos, los tal, o sea, los franceses, o sea, joder, en el océano no encuentras a nadie. Entonces, bueno, lo que está sucediendo es que hay una estamos en un momento de transición, ¿no? De esa economía centrada en ese mundo que viene de esa visión cristiana, ¿no? de la realidad, ¿no? Del Mediterráneo, Roma en el centro, incluso desde el punto de vista intelectual, fijaos lo que ha ocurrido. Ya Roma ha dejado de ser el centro espiritual de la cristiandad. Los protestantes, las guerras de religión, es la época en la que andamos matando herejes y los otros nos matan a nosotros. O sea, ¿no? Católicos, protestantes, esto, lo otro. O sea, es un mundo en el que ya definitivamente esa herencia medieval se rompe por todas partes. Se rompe por todas partes. Económicamente, socialmente, intelectualmente, desde el punto de vista de las mentalidades incluso, o sea, se acabó. Desde el punto de vista económico, porque estamos hablando de economía, estamos hablando del mar, el papel preponderante lo va a coger precisamente el océano y sobre todo las relaciones entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Claro, se ha descubierto América el año 92. Estamos aquí hablando, pues eso, a mediados del siglo XVI, hace 60 años que Colón puso el pie allí, hace muy poquitos años que Hernán Cortés va a México y encuentra el pastelón que encuentra allí, y luego Pizarro va al Imperio Inca. Y, ostras, y todo lo que empiezan a encontrar, ¿no? Y toda la plata, todo el oro, bueno, todo lo que empieza a venir y que va a cambiar absolutamente la economía, absolutamente, ¿eh? Entonces, en ese momento, todo eso influye directamente en estos propietarios de embarcaciones de Portugalete, va a influir directamente. Y vemos a esos portugalujos, les vemos sobre todo en tres actividades.
participan en pescarías de Terranova. Portugalete, si antes también era un centro de construcción naval importante, ahora todavía más, y ya lo veremos. Y hablaremos del peso, ¿qué peso tiene Portugalete en todo esto? ¿No? América, tal, plata, tal. Bueno, ¿qué? Vamos a ver. Bueno, grandes pesquerías de Terranova. Bueno, os he traído un listado de los años 60, 1564 al 1568. Mira, en 1564 he encontrado noticias de 6 barcos de Portugalete que van a Terranova a cazar ballenas o a pescar bacalao, ¿eh? Como la nao que se está construyendo en Albaola, ¿no? Pues un equivalente a esos. Bueno, pues 6. ¡Ostras! No estamos hablando de... Estamos hablando de barcos que van tripulados por entre 60 o 80 tripulantes, multiplicar por 6. Imaginaos lo que estamos hablando, ¿eh? Y bueno, y empezamos a ver los nombres y aparecen también los Salazar, los Capitillo, bueno, esa gente que nos están saliendo en muchas veces, ¿no? Los Montellanos, Santurces, Ugartes, ahí están. Y bueno, hay un dato también interesante. Y es que os he traído la lista, sobre todo, de barcos de Portugalete que son fletados fuera de Portugalete. No los que se fletan en Portugalete, sino barcos de aquí que son fletados por armadores de otros puertos de la costa vasca para mandarlos a Terranova. Y fijaos, aparece uno de San Sebastián. Pero la mayoría son fletada en Mutricu. Fletado en Mutricu. Fletado en Mutricu de Eva. Fletado en Mutricu. En Mutricu. 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 Casi todos. ¿Os acordáis de esa relación estrecha que hemos hablado de las lanas, etcétera y tal? Es un aspecto de la historia que está sin estudiar. Yo os traigo los datos en bruto, pero me parece súper interesante la vinculación, la estrechísima vinculación que se va a generar entre Portugalete y el Valle del Deba, que yo creo que está originado por todo lo que os he dicho, ¿eh? Lanas, hierros, etcétera. Claro, el Valle del Deba, no he hablado de la industria armamentística, he hablado del hierro, pero claro, es un centro importante de la industria armamentística y de salida de todo eso también, ¿no? Entonces, me parece muy, 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 muy interesante porque, salvo el de Cristóbal de Salazar, el primero, que lo fletan en San Sebastián, todos los demás, la mayoría de ellos, están fletados en el Bajo Deba. Están o en Deba o en Mutricu. Y os he puesto uno en rojo, un barco de Montellano, el año 1565, la nao Nuestra Señora de la Concepción, que ese sí se fleta directamente en Portugalete. Y os diré por qué lo he puesto en rojo. Ya veis que ese año Juan de Montellano participa en tres barcos que van de aquí a Terranova, ¿eh? Nuestra Señora de la Lata, que es fletado en Mutricu, el galeón Nuestra Señora de la Candelaria, que es fletado en Deba, y luego está el Nuestra Señora de la Concepción, ese que está marcado en rojo. Y es que este barco tiene estrechísima relación con toda la historia del San Juan, con todo lo que se está haciendo en Albaola. ¿Por qué? Pues porque el barco San Juan este, cuyo descubrimiento además ha motivado que Red Bay sea Patrimonio de la Humanidad, está declarado como Patrimonio de la Humanidad, y el principal descubrimiento es la nao San Juan, porque hay muchos puertos en Terranova y en Labrador con asentamientos vascos de Hornos y de tal y cual. Es sobre todo el estudio que los canadienses hicieron con este barco lo que ha motivado que eso haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero fijaos si es importante, en este caso,
la participación de Portugalete. ¿Por qué? Pues porque ese barco, el San Juan, se hundió en Red Bay, era un barco de pasajes, se hundió allí y resulta que su marinería y aquellos objetos y aquellas mercancías que consiguieron salvar del barco regresaron aquí, en el barco de Nuestra Señora de la Concepción de Juan de Montellano. Es decir, un barco de Portugalete está directamente vinculado con la historia de la nao San Juan y, sobre todo, en todos aquellos acontecimientos que han permitido el descubrimiento de ese barco. Porque si estos marineros se hubieran muerto todos allí de frío y se los comen los salvajes, ¿qué podía haber ocurrido allí? Es decir, si en Red Bay no hubiera estado el barco de Juan de Montellano y estos pobrecicos se mueren allí de frío, nadie se hubiera enterado de que ese barco se hundió en Red Bay. Si casualmente hubieran descubierto ese barco, nadie hubiera sabido qué barco era. Y sabemos exactamente porque cuando regresa esta gente, como recuperan parte de la carga, eso dio motivo a un pleito con los aseguradores, porque este barco estaba asegurado en Burgos. Y entonces, como hay, siniestro total, ¿no? El barco se ha hundido, pero como hay algunas mercancías que hemos recuperado, ostras, esto ya no es siniestro total. Entonces, esto va a traer un rollo judicial, que no voy a empezar a explicar ahora el rollo judicial, pero ese rollo judicial es gracias a estos que regresan en este barco de Juan de Montellano. Entonces, veis que la historia marítima de Portugalete, no ya en aquella época, hoy en día, está íntimamente vinculado con uno de los fenómenos más importantes de las últimas décadas en lo que al patrimonio marítimo universal se refiere, que es el descubrimiento y el descubrimiento y la investigación de ese barco. Que no olvidéis que el San Juan es el símbolo reconocido por la UNESCO de todo el patrimonio subacuático mundial. ¿Eh? Entonces, para que os deis cuenta del lugar, ¿no? de Portugal, de entonces y ahora. Y yo creo que es importante que lo sepáis, porque no se sabe. Y lo debemos saber, yo creo. Y por eso, os he traído un mapica de, pues eso, el por qué Deva y Mutricu. Pues bueno, pues porque, aquí está Portugalete, ¿no? Evidentemente. Joder, no se ve nada. Bueno, aquí lees Vizcaya, ¿no? Y aquí se lee Guipúzcoa, aquí está Álava, aquí está Vitoria. Y, claro, los portugalujos tenían sus propias vías de la lana y de la comunicación interior-costa, pero ya veis que están íntimamente vinculados con estas dos localidades, que también, a través del Valle del Deva, están íntimamente vinculados con Vitoria y, a través de Vitoria, con el interior. Ya veis, y por eso quería traer este mapa. He marcado también Guetaria, porque Guetaria va a funcionar porque el puerto de Deva, conocéis Deva, ¿no? O sea, eso es... Es un riachuelo. Sí. Un riachuelo. Entonces, muchos de estos barcos que fletan, no sé si hay alguno de Deva, y lo siento si se ha sentido ofendido, pero bueno, yo que sé, comparado con esto o con pasaje, pues yo qué sé, pues es lo que hay. Entonces, y utilizaban como puerto base Guetaria. Claro, estos fletan a los barcos de Portugalete y el barco de Portugalete no entra en Mutricu o en Deva, va a la bahía de Guetaria. Está en Guetaria allí y lo que hacen estos es llevar a los marineros, a los trastos y todo lo que tal. Y por eso marcado también Guetaria, ¿no? Pues, y además, como estamos con el quinto centenario, venía el pelo también. Y por eso, para esto. Claro, barcos que van y vienen, que están atravesando el océano. La construcción naval. Los barcos se construyen. Y, en Porto. Efectivamente, en Porto. Bueno, os he traído uno, el primero, de 1508, de un señor que compra materiales
para construir un barco aquí en Portugal. No dice dónde. Pero fijaos, en 1563 aparecen aquí dos socios, uno de Portugalete, Martín de Santurce, en sociedad con otro de Bilbao, que construyen una nao, la nao Jesús, en el astillero de Galindo. Y aparece, hoy en día no sé cómo están los términos municipales, pero en este momento está en Portugalete. Entonces, y varias veces va a aparecer los astilleros de Galindo, donde se construyen estas naos. Y claro, realmente el sitio, cuando veníamos ahora en el Patachi, yo me estoy fijando, el sitio está totalmente colmatado y lleno de fábricas, etcétera, ¿no? Pero es un sitio muy interesante, porque es un río además que viene de Bayonti, ¿no? Uh-huh. Y hay una arteria para traer materiales, madera, ¿no? Maderas que vienen de los montes de Portugalete, que Portugalete tenía peñas negras, etcétera, y tal, ahí tenía montes, Portugalete, y de esos montes la madera hay que traer. Y es un sitio realmente muy interesante. El río se ensancha, es la unión de las dos, o sea, del Galindo con el Nervión, etcétera. Bueno, pues aparecen en varios documentos, en otros muchos no dicen que construyeron Portugalete, no te dicen dónde. Pero sí es curioso la mención a estos astilleros de Galindo. Y vemos también aquí que muchas de estas embarcaciones, aparece que les he puesto ahí una coletilla con acostamiento. Por ejemplo, el primero de 1563, Martín de Santurce y Martín de Olarte construyen esa nao en Galindo con acostamiento. ¿Qué es eso del acostamiento? Pues que el rey les da préstamos para construir buques de grandes dimensiones. Porque en estos años, América, etcétera, si un barco de 100 toneladas, pues de capacidad me trae 100 toneladas de plata, uno de 1.000 toneladas me puede traer 1.000 toneladas de plata. Entonces, a mí me interesa, cuanto más grandes, mejor. ¿Está claro? Y además, estamos en guerra con Holanda, con los protestantes de Inglaterra, con los hugonotes franceses. Vamos, la monarquía católica, así se autodefinía, ¿no? La monarquía hispánica es la monarquía católica. No, los reyes católicos no son solamente Isabel y Fernando, los sucesores también es el rey católico, ¿no? Carlos I, Felipe II, Felipe III son los adalides del catolicismo. Entonces, claro, eso significa que te metes, pues que todos los protestantes te vienen ahí a, pues eso. Además, como eres la potencia dominante, la potencia económica y militar dominante, pues claro, pues ya está. Entonces, en esas guerras, el rey necesita buques que se embargan para la guerra, porque todavía en estos años, a partir de estos años, el rey empezará a disponer de una flota de galeones propia, buques específicamente construidos para la guerra, pero todavía la parte mayoritaria de las flotas de guerra son barcos de particulares que se embargan, por las buenas o por las malas, porque hay de todo, porque yo puedo tener una posición económica saneada, me viene el rey a embargar el barco y yo lo que voy a hacer es negociar. Bien, esto muy bien, me vas a llevar el barco, perfecto, esto va a suponer aldabas en la corte, esto va a suponer títulos, título de capitán o de tal, privilegios, ¿no? Ahí, porque siempre se habla, ¿no? Tal. Y luego a otros hay que les hacen el avión, ¿no? Pues otros que igual no tienen esa posición tan acomodada, que tienes tú el barco fletado, cargado de hierro para llevar a Londres y te viene el rey y nada, que no, que no, y joder. Bueno, hay de todo. Quiero decir que el abanico de situaciones es muy, 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 muy amplia, ¿no? Pero ya ves que se están construyendo barcos de grandes dimensiones. Y están ahí. ¿Os acordáis del Montellano?
¿no? Ahí sigue. El Monteriano, ahí sigue. El Monteriano que nos aparecía, igual el abuelo de este o el bisabuelo de este, o yo qué sé, que sería maestre bajelero transportando mineral de hierro. Bueno, pues ahora nos aparece el Monteriano construyendo naves de 600 toneladas. La San Juan tiene 200 toneladas. Estamos hablando de buques que triplican la capacidad de ese barco. Estamos hablando de unos monstruos de consideración. Que eso, buques que van a ir a la guerra. Es decir, los portaaviones del siglo XVI. O sea, a ver quién tiene capacidad para construir un portaaviones. Un particular. Mira, hala. Que es más chulo que nadie de hacer un portaaviones. A ver quién lo hace, ¿no? Pues estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente, está claro, con préstamos que les concede la corona, acostamientos, etcétera y tal. Pero fijaos qué cacharros están construyendo. ¿Cuánto tiempo invertían en construirlo? Mira, a lo largo de un año terminaban de construir un cacharro de estos. Y entonces hay barcos que se construyen con acostamiento, pero hay otros también, en la lista está, al mismo tiempo están construyendo otros barcos sin acostamiento, es decir, sin préstamo, generalmente más pequeñitos, que son los que van a utilizar en sus actividades comerciales. Esos grandes, ¿para qué se construyen? El objetivo principal de esos grandes es, y aquí ya surge una casta de constructores que construyen esos megabuques con un objetivo: o venderlos o utilizarlos en la carrera de Indias, venderlos en Sevilla para la carrera de Indias, o voy a Sevilla, he seleccionado mi barco para la siguiente flota de galeones y va la flota de galeones, con lo que eso significa de meterme en la carrera de Indias y los beneficios. Imaginaos un hacha, lo que costaba allí, lo que podía costar. Aquí un hacha. Tú lo llevas allí, que allí no se hacen hachas. Que no se hacen. Que todas las hachas son llevadas de aquí. Con todo lo que encarece eso, ¿no? Entonces, el negocio es redondo. Y luego, bueno, barcos ya de tamaño más pequeño, aunque hay también de 300 toneles, bastante mayor. El 50% más grande que el San Juan, por ejemplo, que se construyen también sin acostamiento. Y hay hasta de 500. Mira, el Capitillo nos aparece construyendo una nao de 500 toneladas sin acostamiento. ¡Hala! Ni préstamo ni historia. Esto me lo hago yo. El acorazado este me lo había construido. ¡Hala! Entonces, ya veis, ¿eh? Y esta dinámica de construcción. Bueno, se mantiene todavía en las primeras décadas del siglo XVII. Ahí tenemos, por ejemplo, a un famoso constructor de esa época, bilbaíno, Martín de Arana, en 1633, construía cuatro galeones. Pero estos son ya galeones de guerra. No son ya galeones de estos de Sevilla, no, buques de guerra. Este Martín de Arana va a ser uno de los grandes asentistas, es decir, personas que tienen mucho poder económico y que firman contratos con el rey para construir buques de guerra. El rey paga tarde y mal. Es así, ¿no? Porque el rey siempre está hasta aquí, ¿no? Hasta allí, en Flandes, en no sé dónde, y todo Dios pidiendo dinero. No, que para los tercios, no, para tal. Claro, estamos hablando de una época en la que, claro, el ser el imperio principal, pues eso hay que mantener. Y claro, y hay asentistas como este, el Martín de Arana, que entran en este negocio como un negocio de prestigio también. Voy a cobrar, no como debería, quizá, desde el punto de vista económico, pero las aldabas políticas, las influencias directas en la corte, en las más altas esferas de la corte, ¿no?, que consigue este señor, pues ahí está, ¿no? Por cierto, este señor fue el que relanzó Zorroza, el arsenal de Zorroza, es este, Martín de Arana.
que construyó ahí un montón de galeones. Bien. Sí, ya voy terminando. Bueno, servicio de la Armada, os he hablado antes, os he traído una lista de barcos de Portugalete que son embargados por la Armada, ya os he explicado antes, a buenas o a malas, o tal, o a medias, o tal. Bueno, pues ahí tenéis, desde 1496, que aparece ahí un Martín de Bilbao, cuyo barco es embargado en La Coruña para llevarlo a Flandes, o para llevar tropas, o para llevar armas, o para repartir candela, o sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis, o sea, ahí está la lista también. Ya veis que la lista es larga. Bueno, los apellidos siguen los mismos. Sí, claro, son los mismos. Los propietarios de los grandes barcos son a quienes les embargan los barcos para estas faenas, ¿no? Y ya para ir finalizando, os he traído un retrato de la flota de Portugalete en 1569. En 1569, el rey, en esas preocupaciones que tienen de que necesitamos buques grandes para que sean capaces de enfrentarse militarmente, etc., va a hacer una encuesta, va a poner en marcha una política de fomento de la construcción de buques grandes y va a hacer una encuesta en toda la costa cantábrica, desde Fuenterrabía hasta Asturias. Va a hacer una encuesta. ¿Qué buques hay en todos los puertos? Entonces tenemos la lista en 1569 de todos los barcos de cierto tamaño. No están las lanchas de pesca que andan aquí pescando besugos y tal, esos evidentemente no están. Están aquellos barcos que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la política militar de la corona. Es decir, buques que en un momento se pueden utilizar en acciones militares. He puesto la lista en orden de tamaño. Y bueno, pues ahí nos aparece el Monteliano, que en este momento está construyendo dos, uno de 700 y otro de 540. Nos aparece el Ochoa de la Rea, que está construyendo uno de 600 y al mismo tiempo tiene uno de 461, uno de 120, otro de 100. O sea, ya veis que hay una serie de linajes, incluso de personajes: Monteliano, Larrea, Capitillo, Ugarte, Sierra, que son, pues eso, media docena de personajes que son la base fundamental, es decir, los grandes navieros, vamos a decir, de Portugalete. Luego hay otros, que ya veis que esta lista continúa, porque son veintitantos barcos, 27 creo que son, y luego, pues ya veis, desde el bajel de 25 toneladas, pues el patachico este de Juan de Villaviciosa, desde ahí hasta, pues ya hemos visto el de Monteliano, de 700 toneladas. Ese es el retrato de la flota de Portugalete. Bien, ¿y eso qué supone? ¿Qué significa? Bueno, tenemos, os he dicho, está el retrato de toda Vizcaya. Y resulta que en Ondarroa hay 5 barcos, en Lequeitio 10, en Bermeo 3, en Plencia 6, en Bilbao 10, en Portugalete 27. En el Valle de Somorrostro, 39, ya. Pero vamos a mirarle al tonelaje. El 100% de los 39 barcos del Valle de Somorrostro son menores de las 50 toneladas. Desde el punto de vista del tonelaje, vamos a leer los tonelajes. Ondarroa, sumando todas las capacidades de los barcos, ¿eh? Ondarroa, 905. Lequeitio, 1049 toneladas. Bermeo, 90 toneladas. Hay 3 barcos de 30 toneladas. Eso es lo que tiene en Bermeo. Plencia, 745 toneladas. Bilbao, 3.461 toneladas. Portugalete, 5.406 toneladas. Y Valle de Somorrostro, 1.170. Es decir, y si vemos las medias, es decir, la media de el buque medio, ¿no? El buque medio, también el principal es el de Portugalete, 200 toneladas.
por encima de Bilbao, no, perdón, por debajo de Bilbao, que le supera en este momento, pero si os fijáis, la flota Portugal-Luja es la flota más equilibrada, porque tiene el 37% de los barcos son menores de 50 toneladas, esos que andan llevando mineral. Entre 50 y 300 toneladas están 9 barcos, que son los que andan la lana, el hierro, tal, Terranova, pa. Pero es que luego tienen 8, el 29% de la flota, es decir, un tercio, casi un tercio de la flota es superior a las 300 toneladas. O sea, son los macrobuques esos que hemos dicho, ¿no? Bien. Vamos más allá. En lo que respecta al Cantábrico, a toda la flota del Cantábrico, en cuanto a números de buques, Portugalete, la flota de Portugalete supone más del 10%. En todo el Cantábrico se censan 250 embarcaciones, en Portugalete hay 27. En toda Vizcaya hay 100. Es decir, más de la cuarta parte de los buques de interés para la corona que hay en Vizcaya son de Portugalete. ¿Eh? En Guipúzcoa hay 73, en Cantabria hay 77. Bien. Es decir, la flota vizcaína supone el 40% en número, el 40% de la flota del Cantábrico, Guipúzcoa supone el 29% y Cantabria supone más del 30% en número de buques. Si pasamos al tonelaje, Portugalete es el 18% de toda la flota del Cantábrico, el 18%. O sea, estamos hablando de una quinta parte, casi. ¿Eh? Vizcaya supone el 42%, Guipúzcoa el 45%. Ya veis que por números, Guipúzcoa tiene muchos menos barcos que Vizcaya, pero son mayores. Es decir, la posición de Portugalete se parece más al resto de Guipúzcoa que al resto de Vizcaya. Y Cantabria, que tiene 77 buques, es que en cuanto a tonelaje, en toda Cantabria hay el 12%. O sea, en Portugalete había, solamente en Portugalete, en tonelaje había muchísimo más barcos que en toda Cantabria. Y ya para finalizar, ¿esto qué significa? Esto significa, estamos hablando de una época en la que el 80% de los buques que desde Sevilla van a navegar a América son de la costa oriental cantábrica. Daos cuenta de lo que estamos hablando. Y fijaos el peso que tiene Portugalete en esa actividad. No he hecho la correlación, se podía sacar. Del 100% son 17,95. Bueno, del 80%, ¿cuánto puede ser? No sé, el 10%. El 10%. El 10% de la flota que navegaba de Sevilla dentro de del monopolio de la carrera de Indias era de Portugalete. Es decir, de ese tráfico sobre el que se sustentaba la economía del mundo. Porque esa plata es lo que hace funcionar todo. Y aquí ya no voy a meterme más, pero posteriormente quería hablar que posteriormente los vecinos de Portugalete evidentemente se meterán en esa carrera de Indias, se meterán a navegar en todos los océanos y como ejemplo solamente quería mencionar a un personaje que ya sé que le conoceréis, que es José de Andía y Varela, que es nacido en Portugalete en 1736 y que este integró la segunda expedición que hizo Bonechea, un guetariarra otra vez, fíjate, otra vez. Un guetariarra, este organizará dos expediciones a Tahití y en la segunda expedición van dos buques y el segundo buque, que es el Júpiter, el capitán va a ser este señor nacido aquí en una casa bien, de estos que tenían relaciones con América, bueno, ir a Buenos Aires como hacían mucho, los hijos estos los colocaban para llevar los negocios de la casa, allí hará una boda de campanilla, se establecerá en Chile y bueno, pues va a tener un tráfico comercial en toda la costa pacífica de Sudamérica.
y su barco, y él, además, él se embarcará, porque este es un ilustrado, se embarcará, irá con Bonechea, no solamente deja el barco, no, no, él se embarca en su barco. Y estamos hablando de un tío que estaba forradísimo, ¿eh? Y a raíz de ese viaje, además, escribirá una preciosísima relación que está colgada en internet, que está en la... Ahora tengo dudas si es en el Archivo Histórico Nacional o en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, está colgado en internet, que se llama La relación del viaje hecho a la isla de Amat, Tahití. En esta época le llaman Amat. Relación del viaje hecho a la isla de Amat, por otro nombre, Otahiti, o Tahití, y descubierto y descubrimiento de otras adyacentes en los años 1774-1775. Bueno, pues yo aquí lo dejo y bueno, pues si queréis... comentar o preguntar o tal, encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias. Bonechea. Este es el Bonechea. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, como veis, ya sabía yo que esto nos iba a gustar. Yo ya le dije, le comentaba el otro día a Xavi Agote que los portugalujos tenemos mucho orgullo de pertenencia. Yo esta noche ya no voy a poder dormir después de esto. O sea, quiero decir que nos han dado por el palo el gusto y ya veis la importancia que tenía. Sí, 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 sí. Y bueno, esta es la imagen de Bonechea. Ahora, si queréis, bueno, pues nada, pues, sí que habré un turno de preguntas para... o sea, veo que hay una pregunta allí, perdón. Yo sí quería hacer una pregunta, hacer una comparativa de qué tonelaje estamos hablando de los barcos que tenemos aquí abajo, para hacernos una idea de esta pregunta. Joder, pues, más es que no sé qué tonelaje tiene este barco. No sé, ese puede corresponder a los 600 toneles. ¿El Andalucía? Sí, sí. El más grande. A viejo a ojo de Mancubera. Una idea de lo que estabas hablando. Pues el Monteriano, pues podría ser. Sí, pues el tío le vemos ahí construyendo tal y teniendo varios, y Terranova y esto y tal, y cual. Bueno, pues de estos. Sí. O igual mayores. Sí. ¿Sí? Sí. Yo quería agradecerte la exposición que has hecho, me ha parecido fantástica. En principio no la he ubicado muy bien, pero me ha gustado muchísimo. Nos has contado la importancia, ¿no? Y parece que en esa época la principal industria de la villa era esta, la cosa marítima. Entonces, si nos has hablado pues, de la gente importante de la localidad, pero esos barcos tenían que tripularse. Entonces, las tripulaciones... has comentado 80 personas en cada... sí. ¿Esos eran locales o se sabe si imagino que serían locales o de las poblaciones cercanas? Y esto suponía que la principal actividad posiblemente la que se dedicaran los portugalujos de la época sería la actividad marítima, la tripulación de barcos, etcétera. Sí. Y otra cuestión, cuando los alquilaban o los fletaban, sí, para el tráfico de indias, o cuando los embarcaba el rey para llevarlos, sí, por las buenas o por las malas, era el barco completo con la tripulación también, supongo. Sí, sí, sí. Primero te voy a responder a la segunda pregunta. Sí, además solían esperar. Claro, yo soy el agente encargado de embargar, ¿no? A mí me ha llegado una orden de la corte. En Vizcaya tengo que embargar, imaginaos, 12 barcos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy por los puertos y aquellos que están ya aprovisionados, tripulados, en espera de zarpar, aquel. No voy a embargar uno que está ahí en el puerto, joder, ¿qué? No, embargo el que está ya listo para, con toda su tripulación y con todo. Y efectivamente, en lo que comentabas de que el mar era la principal actividad económica, es así. Y en cuanto a la influencia social que eso significa, efectivamente, incluso en esos barcos
que se fletan, por ejemplo, en Deva o en Mutrico, que hemos visto, generalmente las tripulaciones, en esos contratos que se firman entre el propietario del barco y el armador, generalmente ambas partes se encargan de contratar a una parte de la tripulación. Es decir, el propietario del barco, ¿qué es lo que le interesa? Lo que le interesa es que no me estropeen el barco, ¿no? Entonces, generalmente, el propietario del barco se encarga de la contratación de aquella parte de la tripulación que tiene que ver con la navegación y con el mantenimiento, carpinteros, ese mundo. El maestre. En esta época hay dos figuras, dos mandos. Está el maestre y el capitán. El maestre, la función del maestre es la navegación, el mantenimiento del barco, todo lo que tiene que ver con los intereses, vamos a decir, del propietario del barco. Por otra parte está el armador, que fleta ese barco o para ir a Terranova, o para llevar hierro a Inglaterra, o para lo que sea, ¿no? Entonces, el fletador contrata a otra parte de la tripulación. Por ejemplo, si van a cazar ballenas, él es quien va a contratar a los tripulantes, a los arponeros, a los integrantes de las chalupas balleneras. Porque, claro, las chalupas balleneras, no, los que van ahí remando no son cualquiera. Esto es como las regatas hoy en día. O sea, cada chalupa es un club, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, cada arponero quiere llegar a los mejores. Porque yo voy a la parte, porque esa gente va a la parte. Entonces, de todo lo que es la actividad a la que se destina la embarcación, que es el interés del armador, su representante es el capitán. Y el capitán realmente no interfiere en cuestiones de navegación, sino que él interfiere en el negocio. Si van a vender lana, pues toda la cuestión de las relaciones, la gente especializada en hacer los fardos de las lanas, de mantener la carga en buenas condiciones, de la estiba, etcétera, de todo ese. Y evidentemente, incluso en esos barcos que se fletan en Deva, por ejemplo, parte de la tripulación es portugalujá. Eso significa que bueno, de Portugalete y de más allá, ¿no? Y eso significa también que la población masculina, parte importante de la población masculina, con capacidad de producir, que no sean ni niños ni gente con achaques, que así lo ponen además en la documentación. Sí, gente con achaques, o sea, por edad o por enfermedad, sí. Se embarcan. Con lo cual, lo que aquí queda es un mundo femenino, que no hemos hablado nada de la mujer, pero las que sacan adelante las casas son las mujeres. Porque los maridos se van para meses o para años. Y eso no hay una cuenta corriente que el sueldo se incluye y tú vas al cajero y la mujer puede sacar. No. Ocuparse de la casa no es solamente cuidar a los niños, a los viejos y limpiar los platos. No. Es ocuparse de la economía doméstica. Es decir, de la supervivencia de la familia. Porque los que se van a Terranova y tal no van a buscarse las castañas. Aquí te buscaban las castañas. No había más que pesca. No había, o sea, te voy a decir que para alimentarte no necesitabas ir a Terranova. A esas actividades van, como dice la documentación, a valer más. Yo voy a valer más. Ya hemos visto al Montellano, ¿no? Empieza primero con su patachico vendiendo hierro y luego termina pues donde termina, ¿no? Ese es el objetivo de todos. Yo quiero ser el Montellano. Eso es lo que quiero ser. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues allí. Y aquí el mundo que hay aquí es un mundo femenino. Un mundo femenino y actividades desarrolladas, por las mujeres, actividades económicas, que sobre todo tienen que ver además con todo el tráfico, que no he hablado de eso también, pero el retorno del hierro es comestibles, en parte importante, trigo, habas, sal. Y de todo ese comercio, las que se encargan, estamos hablando de comercio del por mayor, no estoy hablando de la tienda
de la Maripuri, no. Estoy hablando de comerciantes al por mayor. Mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que es muchísimo más difícil rastrearles la documentación. Sí, porque además las actividades de prestigio no son las que atañen a la economía doméstica de vender trigo y sal y tal. Las actividades de prestigio son, ostras, me voy a Indias o me voy a Terranova o me voy a tal. Entonces, eso es lo que sobre todo se refleja en la documentación. Bueno, como veis, pues bueno, Xavier está muy bien documentado. Además, he estado haciendo excavaciones arqueológicas allí y nada, pues agradecerte tu presencia. Yo sí quería, sí. Que antes me he olvidado, joder, aquí tenéis un libraco interesante. Ah, de Goyo Bañales. El de Goyo, no está libraco aquí. En el sentido físico, pero también de contenido. O sea, aquí hay muchísima historia y lo quería vamos, comentar. Supongo que la mayoría conoceréis, pero si hay gente que no conoce, pues oye, pues me parece una obra magnífica. Y bueno, pues lo he traído para eso. Sí, sí. Y eso. No sé si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. Yeah.